Esta frase que estamos estudiando hoy está en la tonalidad de sol mayor, y al igual que muchas de las frases que estudiamos anteriormente, la secuencia sería 1, 6, 2 y 5, lo que sería sol mayor, mi menor, la menor y re séptima. Entonces, como está en sol mayor, la mayoría de la frase es lo que utiliza las notas de mi menor dórico, o lo que sería, si lo quieres llevar a la tonalidad mayor, de sol mayor lidio, ¿no? Con esta nota ascendida. Entonces, añadimos solamente otra nota extra, que sería la nota de la escala de blues, de la menor de blues, de mi menor.
Entonces, sería así. El primer fraseo, o sea, la primera parte del fraseo, comienza en esta misma posición. Y sería... Aquí está la nota de blues. Pero como ven, es exactamente las notas de la escala menor dórica de mi, que es la relativa menor de sol. Pero sería dórica, en vez de así, sería así. Entonces, de igual manera, repetimos aquí arriba. Igual la nota de blues de mi. Y aquí al igual sería en esta forma de la escala. Entonces vamos a la otra forma de esta frase, que la hacemos. Esta parte aquí la vamos a hacer ligada para que nos sea más fácil. Y ligado también hacia atrás para poder llegar al mi en tiempo. Entonces lo que nos dejaría con los acordes. Los acordes, igual, tenemos estos acordes que ya los conocemos bien. La, do y sol. Entonces, de cierta manera, estamos haciendo igual que el video anterior. Vamos a hacer los acordes. Vamos a tratar de mantener todos los acordes por debajo de la cuarta cuerda. Entonces, comenzamos con el primer sol. Luego nos vamos a mi novena. Nos vamos a un la. Ponemos otro la. La menor, por supuesto. Y ponemos un re y un re. Con la trecena. Entonces, en esta área de aquí comenzamos con un sol. Mayor séptimo. Creo que muevo aquí a sol mayor natural. Luego vamos para un mi. Novena, es como si pusiéramos esto, pero bueno, estamos tocando el acorde parcial. Pueden tocar la nota al aire también, pero bueno, sería aquí. Luego hacemos la novena y esta inversión de la, y haríamos después un re y un re con la novena sostenida. O sea, imagínense que tenemos el re, la novena. Hacemos la novena sostenida y lo dejamos aquí. Entonces, los últimos acordes que hacemos es solamente una combinación de estos que acabamos de ver. Pero en vez de comenzar con este sol, vamos a utilizar este mi novena como sol. Porque al final viene siendo sol mayor igual. Sol mayor séptimo. Entonces empezamos. Ponemos mi séptimo. Ponemos la. La. Re séptima, y llegamos a los cierres. Comenzamos con el primer cierre cuando terminamos aquí. Re, re. Bueno, si vamos a mantener este sol por debajo de la cuarta cuerda, sería aquí. Pero bueno, básicamente es esto. Sobre la escala mayor lidia de sol, o como yo lo veo, menor dórica de mi, que es lo mismo, pero yo utilizo de referencia a la escala menor. Entonces, el segundo cierre que hacemos es bien parecido a este. De hecho, utiliza prácticamente el mismo sistema. O sea, pudiéramos repetir lo mismo en octavo aquí, pero en este caso vamos a hacer que sería como hacer aquí abajo. Algo parecido. Sería... Y lo que nos deja con el último cierre, que es bien fácil, que es cuando estamos tocando las octavas, y haríamos...
sería, comenzamos desde R. Y de esta manera concluimos con los cierres. Entonces, nada, te deseo mucha suerte en tus estudios y nos vemos en la próxima aventura.